¿Cómo? ¿Quieres que te trate súper bien después de cómo lo trataste ayer? ¿Yo? ¿Cómo creen? Marcela, ¿qué diablos hiciste cuando nos fuimos delante? Pues, o sea, nada. Me fui con ustedes, ¿no? ¿Qué, no nos fuimos juntas? No. Bueno, pues me acuerdo que estábamos en la fiesta y todo súper bien. Luego me dieron tequila, pero yo dije, obvio, ¿no? Y me preguntaron que si cerveza y dije, ¿por qué no? Ha de ser bien tranquis. Y ya, hoy desperté en mi cuarto con un mega dolor de cabeza, qué bueno. ¿Nada más? Sí, nada más. ¿Sabes lo que están diciendo en la escuela, Marcela? ¿Qué? Que te metiste al baño con un tal pollo y que... ¿Y qué? Pues que hiciste todo de todo con él, Marcela. Ay, Isa, ¿cómo crees? Yo ni siquiera conozco a ese tal pollo. ¿Segura, Marcela? ¿Sí? ¿Segura? Ay. Pensando. Dije, igual la cerveza no es tan fuerte como pensaba y ve, no me acuerdo de nada, no me acuerdo de nada. ¿Y si sí hice algo con ese tal pollo? Marce, cálmate. La única forma de saber es encontrar a ese tal pollo y preguntarle. Oye, ¿no conoces al pollo? Pollo, feo. ¿No lo conocen al pollo? Feo, narizón, el pollo. Meterme con alguien que ni siquiera conozco y además tomada. No me acuerdo de nada. ¿Y si me pegó algo? Tengo la dirección de tal pollo. ¿Cómo le hiciste? Pues tengo mis contactos. Pero me van a acompañar, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se encuentra Abraham? Pásale.
Gracias. Mira, lo que pasó en el baño, yo nunca había tomado tanto. No, la verdad es que nunca había tomado y no quiero que pienses que lo hago todo el tiempo. No, está bien, digo, ¿quién no lo ha hecho? Mi primera vez fue en la calle y todo el mundo me vio. ¿Tu primera vez? Entonces lo haces muy seguido. Y bueno, ya le dijo que me se puso con... Hay veces que es inevitable y pues, ya prefiero que pase rápido. Me vi como una facilota y... ¿Ni siquiera te gustó? Facilota. ¿De qué estamos hablando? Pues, ¿de qué vamos a estar hablando? De que tú y yo lo hicimos en el baño y por si fuera poco, toda la escuela se enteró. No, no, lo único que hicimos fue que yo te sostuve el cabello y tú vomitaste. ¿Y el condón? Encontré un condón en la bolsa de mi pantalón. Ah, es que yo estaba repartiendo condones. Estoy en una ONG de sexo seguro. ¿Me lo juras? Palabra. Ay. O sea, ¿sí se gustaron o qué? ¿Cómo? ¿No te metiste con él? Sí. Pero vomita. Ay, ya.